Muy buenos días, Dios te bendiga una vez más en esta mañana. Nuevamente te habla tu hermana y amiga Shalom desde tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en tu espacio, comenzando tu día bendecido. El día de hoy el Señor viene a recordarte que Él es fiel. Y esto lo podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. El apóstol Pablo dice, en el nombre de Jesús leemos, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto me enseñó hace mucho tiempo y quiero compartírtelo en esta mañana. Que no importando cuántas veces seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y se oye precioso eso, aleluya, que aun siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Sin embargo, cuán gratificante es que Él sea fiel con nosotros. No solo porque no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel, es su atributo, y Él no puede quitar ese atributo de Él. Qué bien se siente cuando también somos fieles. Y aunque somos fieles y sentimos que no somos merecedores, nos sentimos a gusto de, wow, esperé en el Señor. Pude adquirir paciencia. Pude ser procesado y permanecer fiel. Y Él fue fiel para conmigo. Es más hermoso porque, aunque no nos sintamos merecedores de igual modo, porque Él es demasiado para nuestro entendimiento realmente, aunque no nos sintamos merecedores, nos sentimos complacidos de que permanecemos siendo fiel y de que Él fue fiel con nosotros, porque Él es así, Él no puede negarse. Pero se siente bien cuando uno siente que Dios se ha sentido complacido con nosotros, de que hemos permanecido fiel, de que hemos aguardado. Y tú que tienes tiempo siéndole fiel a Dios, vengo a animarte en esta mañana. Tú sabes que Dios es fiel y que Él va a permanecer fiel sin importar lo que tú hagas. Porque Él es así y Él no puede negarse a sí mismo y lo acabamos de leer. Pero tú que tienes tiempo siendo fiel y que has decidido serle fiel a Dios, permanece siéndole fiel a Dios. Serle fiel a Dios nos evita legalidades espirituales contrarias en nuestra vida, porque estamos aguardando, porque estamos esperando, porque estamos permaneciendo. Tú, hombre de Dios, mujer de Dios, joven, que me estás escuchando y que tienes tiempo ya esperando en el Señor y permaneciendo fiel ante el Señor, ten pendiente que es mayor. Hasta en portugués te lo digo, es mejor la satisfacción cuando también nosotros somos fieles. Porque aún nos sentimos que no somos merecedores. Nuestro espíritu se siente fresco, se siente libre, se siente preparado, se siente enseñado en lo que es la fidelidad y en lo que es permanecer fiel a Dios, en lo que Él ha dicho de nosotros, en la palabra que Él nos ha dado. Y serle fiel a Dios trae su recompensa. Porque aunque Él es fiel, sin importar cómo nosotros seamos, serle fiel a Dios trae la satisfacción de que hay niveles espirituales, hay dominios de autoridad espiritual que son a nuestra disposición porque hemos sido preparados y enseñados en, por y para. Así que vengo a animarte en esta mañana para que puedas permanecer fiel. No importando el tiempo que tú tengas aguardando, tú vas a ver. Y te lo digo por experiencia. Tú vas a ver que Dios va a responder a su fidelidad. Que Dios va a mostrarte que Él es fiel. Y que cuando tú eres fiel, mayor beneficio tienes. Porque esa libertad, esos niveles espirituales que se alcanzan de autoridad, porque has pasado las pruebas, porque has permanecido, porque has sido enseñado en la paciencia,
tú vas a ver todos esos beneficios y te vas a reír. Y algún día vas a decir como el salmista David, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. El salmista David no lo dijo por nada, lo dijo porque realmente había conocido lo que es hacer la voluntad de Dios, esperar en el Señor, aguardar en el Señor, serle fiel a Dios. Así que esta es la palabra que Dios trajo para ti en esta mañana. Tú que me escuchas, permanece fiel, sigue fiel, no importando todo lo que esté en contra de esa fidelidad que tú has mantenido a Dios. Sigue permaneciendo fiel, que Dios es fiel. Y Él es fiel no importando cómo seamos. Pero es mejor el beneficio, es mayor, cuando nosotros también somos fieles. Cuando nosotros también somos fieles, todo lo que está en el cielo a nuestra disposición, pasamos a ser como Daniel en un momento determinado, que el ángel le dijo, oye, tú eres muy amado en el cielo, porque Daniel permaneció fiel ante Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte esta palabra a otro fiel que tú conozcas, que tiene tiempo guardando las promesas de Dios. Activa las notificaciones para que te lleguen palabras como esta cada mañana. Suscríbete a nuestro canal, únete, sé parte de nosotros, únete a nuestro canal y sé parte de esta gran familia que también ha decidido serle fiel a Dios y aguardar en su fidelidad. Dios te bendiga y Dios te guarde.